Se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y en consecuencia esto resulta un disparador para distintas campañas de concientización. En este contexto, el Consejo Argentino de Oftalmología anuncia al respecto una campaña de atención gratuita en todo el país. Vamos a indagar un poquito en este tema y vamos a tomar contacto con el coordinador general de la campaña de diabetes del Consejo Argentino de Oftalmología. Hablamos del doctor Guillermo Iribarren. Guillermo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, se lanza esta campaña. ¿Es en todo el país? ¿En qué consiste? Esta campaña consiste básicamente en centros públicos y privados que participan voluntariamente hacer un examen de fondo de ojo para ver en qué estado está la retina de los pacientes que ya saben que son diabéticos. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta diferentes órganos, básicamente el corazón, los riñones, la circulación de las piernas y los ojos. Y en los ojos produce una alteración circulatoria en la retina, que es la parte más importante del ojo porque es la parte nerviosa que recibe los estímulos visuales, y como consecuencia de esto, al producirse una alteración en la circulación de la retina empieza a funcionar, por así decirlo, defectuosamente, y esto lleva a que en etapas avanzadas de la enfermedad el paciente pueda tener una severa pérdida visual o inclusive llegar a la ceguera. Esto no sucede en la mayoría de los pacientes diabéticos, pero algunos pueden padecerlo. Y tiene la particularidad de que uno piensa normalmente que si tengo un problema en la vista voy a ver menos, pero muchos pacientes diabéticos pueden ya tener afectada su retina y todavía ver bien. Por eso es tan importante que el paciente diabético aprenda que a pesar de que vea bien, siempre tiene que hacerse un examen de fondo de ojo anualmente. Y la campaña consiste en hacer examen de fondo de ojo a pacientes diabéticos para ver en qué condición están. Guillermo, y en caso de detectarse este problema en el paciente, ¿cómo se puede continuar posteriormente en cuanto a su tratamiento? Bueno, hay distintos tratamientos dependiendo del nivel de afectación. Uno de los problemas que tienen los pacientes diabéticos es se produce un edema en el área central de la retina, que es el área macular, y esto se trata con unas inyecciones de un medicamento que se pone como una aguja muy finita, una gotita del medicamento adentro del ojo, con buen resultado. En otros casos hay que hacer aplicaciones de rayo láser en la retina para tratar zonas de la retina que no están bien irrigadas. Y en etapas más avanzadas de la enfermedad se producen derrames internos en el ojo o inclusive se puede llegar a producir un desprendimiento de retina, y en esos casos hay un tipo de cirugía específica que es la cirugía de vitrectomía, con el cual se pueden resolver muchos de los problemas que se presentan. ¿Cómo sabe el paciente, digo, al momento de ir a un consultorio, que ese consultorio está precisamente adherido a esta campaña de atención gratuita? ¿O les involucra a cada entidad, a cada consultorio privado también? No, en realidad, como esto es participan voluntariamente tanto centros Bien. Públicos como privados, no es en cualquier centro. Bien. O sea, en la página del Consejo Argentino de Oftalmología, que es www.oftalmólogos.org.ar, la campaña se va a hacer el 22 de noviembre a lo largo del día, y en la página del consejo figuran los centros participantes. Si uno tiene un centro participante cercano puede concurrir libremente porque la atención es gratuita y en general es por orden de llegada. Uh-huh. Y aquellos que no tengan un centro participante cercano, por lo menos que tomen conciencia de que en un tiempo prudencial tienen que buscar la consulta en algún centro oftalmológico, ya sea público, por la obra social, por la cobertura médica que tengan, para que hagan un examen oftalmológico y les hagan un fondo de ojo. Bien, vale recordar entonces que es el 22 de noviembre, ¿sí? ¿No? En el día 22. De hoy. Exactamente. ¿Es la primera vez que se realiza esto, Guillermo? No, esta campaña se viene haciendo anualmente desde el año 2009. Se revisan más o menos unos 3.000 pacientes cada año, es un día al año, y ya hemos revisado casi 40.000 pacientes a lo largo de todos estos años.
Imagino que también, ¿no? Con el avance de la tecnología, del equipamiento, se puede llegar a descubrir cuestiones como estas en cuanto a lo que afecta a la diabetes. Digo, con el avance del tiempo y el avance de la tecnología permite también dar cuenta y a la vez prevenir por sobre todas las cosas sobre estas cuestiones. Sí, esta campaña básicamente es una campaña más de concientización y por supuesto para que la población de pacientes diabéticos acceda a la revisación, pero también a nivel provincial y a nivel local se están desarrollando campañas de pesquisa, que ahí ya con equipos especiales que le sacan una foto al fondo de ojo del paciente, esas fotos se mandan a un centro de lectura y ahí se detectan los pacientes que tienen lesiones y entonces se va haciendo como un tamizaje de aquellos pacientes que requieren tratamiento y entonces se busca la manera de que accedan al tratamiento en forma adecuada. Inclusive ya hay programas de inteligencia artificial que mirando las fotos de los pacientes van detectando las lesiones y lo hacen prácticamente en forma automática. Eso todavía está un poco en desarrollo acá en la Argentina, pero en otras partes del mundo ya se está aplicando en forma corriente. Guillermo, muchísimas gracias por el tiempo para dialogar sobre este tema, y allí está hecha también la sugerencia para que las personas realicen precisamente esta consulta. Te dejamos un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio para comunicar esto. A vos, muy amable. Guillermo Iribarren hablando con nosotros sobre esto que se va a realizar el 22 de noviembre. Avanzamos y seguimos.